soy Brian Clemente, esta es la estatua de la diosa o dios Tlatelolcuintli, el señor de la tierra o señora de la tierra. Del náhuatl clásico Tlatelolcuintli, que significa señor de la tierra. Tlatli, que significa tierra. Tecutli, señor. Es una deidad precolombina identificada a partir de la escultura iconográfica. Tlatelolcuintli se identifica como la diosa o dios de la tierra de la mitología mexica o azteca, del cual nació el orden, las plantas y la humanidad. Podemos encontrar en Tecutli representado en cuatro maneras: femenino, antropomorfo; masculino, antropomorfo; femenino, somorfo; y como Tlaloc, Tlatelolcuintli. Un ejemplo de representación somorfa del dios de la tierra es semejante al aspecto de una rana dentuda. ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué material está hecho? Está hecho de plastilina y en la parte de atrás tiene una parte de madera para que fuera más resistente. Y pintura acrílica. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Aproximadamente 2 horas y media. 2 horas. ¿Y te gustó? Sí. Enséñanos tus manos. ¿Qué tienes en las manos? Son anillos. Ajá. ¿Y por qué los traes? Una, porque me gustan. El del dragón lo uso por lo que significa y por lo que quiero significa llegar. No está tan apegado a lo que estamos ahorita, pero yo lo uso porque el dragón es una figura mitológica, la cual representa con su sola presencia respeto y miedo hacia los demás. ¿Tendría que ver algo con la pieza que hiciste? A mi punto de vista, no. ¿Qué representa eso? Como ya lo dije, es la diosa de la tierra y la vida. ¿Y tu dragón? El dragón es un dragón de la mitología japonesa o china. ¿Los dos son representaciones de dioses? El dragón sí se puede representar como algo divino, pero no como una deidad como tal. Sale, gracias.